La amenaza del segundo hombre del chavismo en Venezuela, Diosdado Cabello, de lanzar misiles contra Bogotá, generó rechazo total en el Congreso. Senadores afirman que la situación debe denunciarse en las Naciones Unidas y la OEA. Luego de que Diosdado Cabello asegurara que las fuerzas militares venezolanas tendrían misiles apuntando a los barrios de la capital colombiana, algunos senadores hicieron un llamado a la comunidad internacional para que intervenga. Aquí tiene que haber una intervención, y una intervención que tiene que ser liderada por los Estados Unidos. Aquí hay que intervenir Venezuela, porque de lo contrario, Venezuela, que se ha convertido en una gran Cuba, puede terminar convirtiendo en eso a toda América Latina. Desde el Senado se insistió en buscar salidas a través del diálogo y el respaldo de la comunidad internacional. Lo que debemos nosotros, y como lo ha dicho el gobierno nacional, es buscar una salida acordada entre la oposición y asimismo el gobierno de Venezuela para poder darle punto final a la dictadura. Otros llamaron a la reflexión frente a supuestas palabras amenazantes. Aquí no hay cabida para amenazas de carácter armamentista o militar. Lo que debe imponerse, y eso es lo que hemos dicho, es la salida diplomática, dialogada a los problemas, los conflictos que hay en la frontera. Estas amenazas directas por parte de Venezuela, según congresistas, pretende disfrazar la crisis humanitaria que vive el vecino país. Al desplazamiento masivo de millones de venezolanos que no tienen con qué alimentarse, acuden como factor distractor a amenazar. Por su parte, la Cancillería colombiana llamó a la Organización de Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos para que se tomen medidas al respecto.